Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all.
poco nuestra competición, que hemos estado aquí en Barcelona compitiendo en un Open internacional y estamos contentos porque hemos ido increciendo en calidad de competición, seguramente porque nos hemos entrenado a superar la presión o quizás no, pero el primer día fue un poco así más durillo, salió un poco peor, poco a poco hemos ido mejorando y nada, hemos presentado el dúo nuevo que había unos cambios y quedó muy bien, ¿no? La verdad es que es de agradecer que sea una competición de esta categoría aquí en España porque nos da experiencia de competición y ahora que tenemos el Mundial pues nos ha servido mucho. Y empezamos la competición un poco mal, pero hemos ido mejorándola y hemos terminado bien, que en las finales es cuando se tiene que hacer bien. Sí. Sabemos que tenemos que mejorar la precisión en competición, sobre todo la sincronización, pero vamos en buen camino. Valoración muy positiva, hemos acabado hoy con la final de equipos, una competición que nos sirve para realmente valorar cómo está el estado de forma del equipo nacional, no solo a nivel físico, sino también a nivel de ejecución y de sincronización, que serán los factores en los que debemos trabajar y que debemos realmente llegar a pulir y a limar para que cuando lleguemos a Shanghái sean lo más perfectos posibles. En estos momentos yo creo que lo que nos va a hacer pasar al podium, lo que nos va a hacer ganar un podium, será mantener este nivel físico con unas coreografías nuevas, en este caso la de tango y la rutina libre de equipo que no hemos enseñado aquí, que lleguen en un momento de máxima sincronización. Esta competición nos ha servido realmente para poder ver qué es lo que podemos llegar a mejorar en este corto espacio de tiempo, un mes para empezar a competir y recoger ese feedback de los jueces de los otros países y valorar un poco dónde estamos y dónde queremos ir.